26 de octubre, asumiendo riesgos. Eres la persona que asume riesgos, no el tipo de personas que está dispuesta a irse a esquiar o a escalar montañas o a hacer rafting sin previo aviso, sino el tipo de persona que está dispuesta a asumir el mayor de todos los riesgos, la intimidad. Asumir un riesgo físico es una cosa, asumir un riesgo emocional otra completamente diferente. Lo último significa no arriesgar simplemente tu vida, sino a ti mismo. Tu mismo ser significa estar dispuestos a morir no por la exposición de la fuerza de la naturaleza, sino por la exposición del yo. En nuestra cultura tendemos a asumir que la única intimidad real es la que acontece entre amantes, esposos, padres e hijos, aunque es cierto que esas relaciones son a menudo íntimas. No necesariamente lo son, de hecho, pueden ser la antítesis misma de la intimidad. María está dispuesta a entrar en un vínculo íntimo con nosotros mismos, un vínculo en que nos muestra el camino hacia su hijo, en el cual nosotros le confiamos nuestros secretos. Asume un riesgo con María, ¿qué puedes perder? ¿Cuáles son las relaciones más íntimas de mi vida? ¿A quién me siento más unido en este momento? Estoy dispuesta a correr un riesgo emocional por la intimidad. Amén.